Esta es la historia de un mundo obsesionado con las cosas. Es la historia de un sistema en crisis. Estamos destruyendo el planeta. Nos estamos destruyendo entre nosotros y ni siquiera somos felices. Lo bueno es que cuando comenzamos a entender el sistema, vemos muchas oportunidades para participar y transformar los problemas en soluciones. La historia del agua embotellada, con Annie Leonard. Cuando intentamos utilizar menos cosas, a veces sentimos que realmente las necesitamos. Supongamos que vives en una ciudad como Cleveland y quieres un vaso de agua. ¿Tomarías agua de chorro o preferirías comprar una botella de agua de los prístinos manantiales de Fiji? Bien, la marca de agua Fiji pensó que la respuesta era obvia, así que crearon una gran campaña publicitaria. Este resultó ser una de las estrategias más tontas de la historia. A la ciudad de Cleveland no le gustó ser engañada, hicieron algunas pruebas. Adivinen qué. Las pruebas demostraron que un vaso de agua Fiji es de menos calidad, tiene menos sabor que el agua del chorro de Cleveland y cuesta miles de veces más. Esto es típico cuando se prueba el agua de chorro y el agua embotellada. ¿Es más limpia? A veces sí, a veces no. En muchas formas, el agua embotellada es menos regulada que el agua de chorro. ¿Sabe mejor? En muchas ciudades la gente ha preferido el agua de chorro al agua embotellada. Las compañías de agua embotellada dicen satisfacer la demanda de agua, pero ¿quién pediría un producto menos sostenible, menos agradable y mucho más costoso cuando lo puedes conseguir casi gratuitamente en tu cocina? El agua embotellada cuesta aproximadamente 2.000 veces más que el agua de chorro. ¿Pueden imaginar pagar 2.000 veces más el precio de cualquier producto? Sin embargo, los estadounidenses compran más de 500.000 de botellas de agua cada semana. Es suficiente para darle la vuelta al mundo 5 veces. ¿Cómo llegamos a esto? Todo se resume en el funcionamiento de la economía de materiales y una de sus claves, conocida como la demanda manufacturada. Si las compañías quieren seguir creciendo, tienen que seguir vendiendo más y más. En los años 70, las compañías de bebidas comenzaron a preocuparse al ver que sus proyecciones de crecimiento se estancaban. Al fin y al cabo, hay un límite para el consumo de refrescos. Además, más temprano que tarde, la gente se dará cuenta de que los refrescos no son tan saludables y volverán a tomar agua de chorro. Entonces, encontraron una nueva idea en un producto diseñado del que mucha gente se burló por ser clasista. La gente decía que el agua era gratis en aquel entonces. ¿Qué van a vendernos luego? ¿El aire que respiramos? Entonces, ¿cómo lograr que la gente compre tal producto? ¿Simple? Demanda manufacturada. ¿Cómo hacerlo? Imagina que estás a cargo de una compañía de agua embotellada. Ya que la gente no está desesperada por comprar tus productos innecesarios, los asustas y los haces sentir inseguros por no tener tu producto. Y eso es exactamente lo que la industria del agua embotellada hizo. Asustar a la gente por el riesgo de consumir agua de chorro con publicidades como la de la compañía Fiji. Un alto ejecutivo de esta compañía dijo, "Cuando lo logremos, el agua de chorro será relegada solo para ducharse y para lavar platos". El próximo paso es esconder la realidad de tu producto tras imágenes de pura fantasía. ¿Se han dado cuenta de cómo las botellas de agua intentan seducirnos con imágenes de montañas y naturaleza prístina? Adivinen de dónde viene un tercio del agua embotellada de los Estados Unidos. ¡Del grifo! La Aquafina de Pepsi y la Dasani de Coca-Cola son dos de las muchas marcas que venden agua de chorro filtrada, pero la mentira de la naturaleza pura va mucho más allá. En una reciente publicidad de página entera, Nestlé dijo que el agua embotellada es el producto más responsable en términos del ambiente del mundo. ¿Qué? Están destruyendo el ambiente con el ciclo de su producción. ¿Qué tiene eso de responsabilidad ambiental? El problema comienza aquí, con la extracción y la producción en las que se usa petróleo para producir botellas de agua. La producción anual de botellas de agua en los Estados Unidos cuesta la misma cantidad de petróleo y energía con la que se surtiría 1.000.000 de automóviles. Toda esa energía se usa para hacer botellas. Aún más energía para distribuirla en el mundo y luego la tomamos en 2 minutos. Eso nos lleva al otro problema del ciclo de vida, la eliminación de residuos. ¿Qué se hace luego con todas esas botellas? 80% termina en botaderos de basura donde permanecerán por miles de años o en incineradores donde son quemadas y generan polución tóxica. El resto es reciclado. Siempre quise saber a dónde van las botellas que pongo en el contenedor de reciclaje. Descubrí que se envían cargamentos a India, así que fui para allá. Nunca olvidaré cuando fui a las afueras de Madrás y me encontré cara a cara con una montaña de botellas de plástico provenientes de California. El verdadero reciclaje convertiría esas botellas en nuevas botellas. Pero eso no es lo que ocurre en India.
De hecho, esas botellas son transformadas en productos de menor calidad que serán reutilizados luego. Las partes que no podían ser transformadas las botan allí. Las envían hasta India solo para botarlas en el patio trasero de los demás. Si las compañías de botellas de agua quieren usar montañas en sus etiquetas, sería más justo que mostraran estas inmensas montañas de desecho plástico. Nos asustan, nos seducen y nos engañan. Estas estrategias son la esencia de la demanda manufacturada. Una vez que han creado un mercado multimillonario, ellos lo defienden acabando con la competencia. Pero en este caso, la competencia es el derecho humano a tener agua potable. El vicepresidente de Pepsi dijo públicamente que el mayor enemigo es el agua de chorro. Quieren que pensemos que el agua de chorro es sucia y que la embotellada es la mejor alternativa. En muchos lugares, el agua pública está contaminada debido a las industrias contaminantes como la industria de agua embotellada. Estos empresarios están siempre dispuestos a ofrecer sus costosas soluciones que nos mantienen enganchados a sus productos. Es hora de volver al agua de chorro. Todo comienza con el compromiso personal de no comprar o beber agua embotellada a menos que el agua de tu comunidad no sea potable. Quizá hace falta ser precavidos para cargar siempre una botella de agua, pero creo que podemos hacerlo. El próximo paso es unirse a campañas que busquen soluciones reales, como solicitar inversiones para mejorar el suministro de agua potable. En Estados Unidos, el servicio de agua pública carece de 24 mil millones de dólares, en parte porque la gente cree que se puede tomar el agua solo de una botella. En este momento, más de 1,000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Sin embargo, miles de ciudades gastan millones de dólares para desechar todas las botellas de plástico que botamos. ¿Y si utilizamos ese dinero para mejorar nuestro suministro de agua o mejor para prevenir la contaminación? Podemos hacer muchas cosas para solucionar el problema. Presionar a los dirigentes para que instalen bebederos de agua potable, organizarnos para prohibir la venta de agua embotellada en escuelas y sitios de trabajo o en toda la ciudad. Es una gran oportunidad para que millones de personas despierten y comiencen a proteger su economía, su salud y al planeta. La buena noticia es que ya el proceso comenzó. Las ventas de agua embotellada comenzaron a caer mientras que el negocio de rellenar las botellas con agua potable está floreciendo. ¡Excelente! Los restaurantes ahora prefieren servir agua de chorro y los comensales se ahorran los cientos de miles de dólares que derrocharían comprando agua embotellada. Tomar agua embotellada se está convirtiendo en algo tan reprochable como fumar embarazada. Ahora somos conscientes. Las compañías de agua embotellada están preocupadas porque les llegó su hora. Ya no lograrán convencernos con su demanda manufacturada. Escogeremos nuestra propia demanda, que es agua potable y segura para todos.